video quiero recomendarte Pokémon Go for Sale. Es una página de Pokémon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas, algunas desde $15 nivel 31, otras con muchísimos legendarios y shinies. Venden Pokémon individuales ideales para el PvP. Tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle clic donde dice giveaway para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. Cracks. ¿Qué tal, cracks? Vamos a darle un poco al audio del escritorio. Por aquí creo que está bien. Por acá. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy, cracks? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, DJ Gems? Antonio, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido hoy? Saludo para Alejandro, crack, ¿cómo estás? Bros, la cosa es que venía... Bueno, ya saben que esos píxeles que se ven en mi teléfono es porque sí está. Venía a buscar el shielder, pero... ¿qué sucede? Sucedió que se me hizo muy tarde. Si alguien sabe cómo sigue, de dónde sigue el hack después de esto, me ayudaría mucho. El hack del evento después de esto me ayudaría mucho. Saludos desde Mazatlán, Emanuel, saludos para ti, gracias por estar aquí. Dice, saqué bueno, es el primer Shiny Mewtwo. Bien, yo todavía no he hecho el evento porque quiero guardarlo para hacerlo en directo con ustedes. Así que pronto lo haré. Hablando de directos, cracks, máquinas, fieras, mastodontes, titanes, tifones, números unos. Díaz Vargas, Stephen, no sé lo que será. Stephen, creo que dice ahí. Saludos, bro, gracias por estar aquí, crack. Danzo, gracias por estar aquí, crack. Saludos, Valentino, gracias por estar aquí, crack. Esta versión ya viene, ya la están actualizando, como pueden ver, cracks. Ya aparece arriba el IB, ya se puede ver el IB y todo. Y hablando de directos, cracks, quiero decirles que... que voy a hacer un directo ahora sorteando dos códigos de Pogo Char en la página de Facebook. Así que si no me siguen en Facebook, después de terminar este directo voy a ir a Facebook a sortear esos dos códigos. Así que si quieren ir a Facebook, pueden ir a Facebook a seguirme en Facebook para sortear los dos códigos. Santiago, bro, gracias por estar aquí, crack. Danzo, bro, gracias por estar aquí, crack. Carlos, bro, gracias por estar aquí, crack. Ya se puede jugar. Yo la verdad lo he estado probando estos días para darles a ustedes el video. Y la verdad me ha funcionado bastante, bastante bien. Bro, no se olviden de dejarle un like al directo para hacer más directos como este. Cracks, máquinas, fieras, mastodonte, titán. De titanes, cracks. Si tú eres un titán, tú eres un crack, dale like al directo para hacer más crack. Ya eres un crack, pero si le das like al directo te vuelves automáticamente dos veces más crack. Bro, ¿qué veo con el hack? ¿Vale la pena pagar? Pues, bro, a mí la verdad me está funcionando bien. Y como puedes ver, ahí en el IB, o sea, arriba del shielder, aparece ya el IB, o sea, aparece todo. Goffy, muchas gracias por unirte al canal de crack. No te olvides de darme al Instagram para pasarte tu cajita de Meltdown. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme con uniéndote al canal. ¿Ya podemos jugar con el Pogo Char? Pues, bro, se puede jugar con él, pero ya sabes que solamente por ahora está de paga. No sé si está, no sabemos aún si la versión final vaya a ser de paga o vaya a ser gratis y con cosas de paga. Así que todavía no sabemos bien cómo vaya a salir. Yo tampoco, yo me incluyo en que no sé cómo vaya a salir. Hola, Alan, ¿qué tal estás, crack? Dice, es para hacer fly. Saúl, no entendí la pregunta. Pues yo pagué por él, la verdad. Yo pagué normal, como cualquiera pagaría. Yo pagué mi dinero, puse mi tarjeta. Cuesta $5, dos claves. Eso quiere decir que vas a poder jugar con un amigo. O sea, puedes pagar en conjunto con un amigo, dos y medio. Y los dos se pueden compartir las claves. Entonces, a mí me ha funcionado bien. No he tenido ningún problema con mi tarjeta hasta ahora. De hecho, pienso hacer un video a detalle mostrando que pagué y mostrando que no he tenido ningún problema, mostrando cómo van el código, por dónde lo mandan, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan ver más o menos cómo se hace y todo el proceso. Quería esperar más o menos 15 días para que se os pudieran ver y todo eso. Marcelo, Marcelo, gracias por estar aquí. Crack, máquina, fiera, mastodonte. Si es confiable la de paga, pues como estoy diciendo, bros, no me ha traído ningún problema por ahora. Me funciona bastante bien. No ha salido el Shiny, creo que no va a salir. Falta un minuto para que termine el evento acá. ¿Cómo la ven, cracks?
Funciona con Facebook por ahora, esa es la cosa. Por ahora no funciona, solamente funciona con club de entrenadores. Cracks, el sorteo que voy a hacer es en Facebook. Así que los que quieran ir a mi página de Facebook, miren, por ejemplo, ya voy a acabar el evento acá. Voy a hacer unas misioncitas, a ver después de esto, para ver qué sale. Y luego, pues vamos a hacer eso. Vamos. Miren, un Pikachu. Pero no es shiny. Saludos, hermano. Saludos, Kevin Lowe. Gracias por estar aquí, crack. Gustavo, gracias por estar aquí, crack. Volvió a hundirle el mismo Pikachu. Bueno, ahí ya cambió el spawn porque ya son las 10 y ayer ya acabó el evento. Así que va a hacer unas misioncitas aquí. Gustavo, ¿qué tal, crack? Gracias por estar aquí. Este también está saliendo shiny, pero no, me sé más de malas. Alejandro, saludos, bro, gracias por estar aquí. Rodrigo, ¿Gmail funciona? No, bro, solo funciona en club de entrenadores por ahora. No se sabe, aún, yo la verdad no sé si vaya a funcionar para otros dispositivos aparte. O sea, aparte para Gmail y para Facebook. Espero que funcione porque pertenecen la mayoría de clientes. Pero yo no lo sé ya, yo no tengo relación así directa con ellos. Cuando ellos me comunican cosas que van a pasar para yo informarles a ustedes. Sin embargo, no es como que ellos me digan todo lo que vaya a pasar. ¿Cómo estás, crack? Efraín, bro, bien, ¿y tú cómo estás, crack? Máquina fiera, mastodonte, titán, tifón. Hola, bro, un saludo, Gabriel, gracias por estar aquí, crack. Pero no se olviden de darle un like al directo para más directos como estos. Como estos. Saluda, crack. Efraín, bro, gracias por estar aquí. Emilio Ávila, gracias por estar aquí, crack. Máquina fiera, mastodonte, bien. Vamos a iniciar un poquito con el evento que pienso hacer en directo, que es el de Mewtwo. El Pokémon, ¿espero eso sirve en Vimos? No, bro, no sirve en Vimos. El Pokémon solamente sirve para celulares roteados. Saludos desde Chile, Manuel, gracias por estar aquí. ¿Funciona en Android 10 para el Pokémon? Sí funciona, bro, pero solo con cuenta de entrenadores. Hola, bro, ¿qué tal estás, crack? ¿Qué tal estás, Carl? Gracias, Seba, por esas palabras, mi bro. ¿Qué más por acá? Aaron, gracias por estar aquí, bro. Vamos a ver, mi novia tiene este Pokémon shiny, el Kabuto, pero no, nunca me ha salido. Hola, bro, no, los códigos no los voy a sortear por aquí, los voy a sortear en Facebook. Las personas que quieran ir al sorteo de los códigos, son dos códigos de PogoChar que los de un suscriptor para sortearlos, los voy a sortear en mi página de Facebook. Después de terminar este directo, voy a ir directo a transmitir en Facebook, así que los que quieran ir a acompañarme en Facebook y también de una vez participar, pues pueden ayudar a estar allá conmigo, allá también seguimos charlando, seguimos hablando. Y, pues, todo eso. No, bro, el hack no está gratis. Carlos del Toro, bro, un saludo para ti, un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarme en este directo, crack. Bueno, ahorita sí, vamos a ver, vamos a tratar de ir acá. Porque le queda poquito tiempo y no he hecho ninguna misión por hacerlo con ustedes. Así que lo que voy a hacer es unirle acá rápido. Sí, lo que diga. Y acá, vamos a ver, acá está. Captura tres Pokémon de tipo planta, agua o fuego. Consigue una instantánea de Pokémon de tipo bicho. Y captura un Pokémon de tipo roca. Las primeras están fáciles, la verdad. Nido de Charmander, bro, los nidos están en el video anterior. ¿Cómo te fue con Shielder? Mal. No encontré ni uno. Mateo, crack, gracias por estar aquí, bro. Un saludo para ti, fuerte abrazo. Gracias por estar en este directo, papu. Suerte con los chines, hermano, saludo. Gracias, piones, por estar aquí. Arjei, bro, gracias por estar aquí. Arjei García, gracias por estar aquí, crack. Fernando, gracias por estar aquí, crack. Bros, no se olviden, cracks. Que pongan ¿y para qué U? ¿Verdad? Hablando del chat, ¿por qué no está apareciendo el chat en la pantalla? Denme un segundo, configuro eso porque está bastante extraño. Vamos a configurar porque ustedes no aparecen en la pantalla, crack. Si tienen que aparecer en la pantalla, vamos a ver por acá. Navegador 3. No, esto no es. Denme un segundo, cracks, los pongo ustedes en la pantalla. Bueno, navegador es este, sí. Listo, se supone que deberían aparecer, pero no aparecen. Bastante extraño. Vamos a quitar ese mapa. Es que tiene que aparecer. ¿Cómo van las configuraciones de este 400x420? Quitar. Ajá. Más navegador. Aceptar 400 420. Colocamos esto y tenemos que poner. Denme un segundo, mis bros, mis máquinas, mis fieras, mis mastodontes, titanes, tifones,
para poderlos poner en la pantalla para que ustedes aparezcan, porque la gracia es que ustedes aparezcan, cracks. ¿Cómo no van a estar en la pantalla conmigo? Tienen que estar en la pantalla conmigo. Acá está. Copiamos esto y lo pegamos acá y aceptar. Corremos esto por acá. Se supone que debería servir. Ahora sí, están en la pantalla conmigo. ¿Cómo que no? Tienen que estar en la pantalla conmigo, cracks. Tenían que estar en la pantalla conmigo. Ahora sí, ¿cómo estamos? ¿Alguien sabe dónde está el evento ahorita? Se acaba de acabar aquí donde estaba yo. Así que no sé. Si alguien me puede ayudar con eso, también me ayudaría mucho. Dice, lo puedo usar en mi cuenta de Facebook o Google, pero todavía no sirve para cuenta de Facebook o Google. Por ahora solo sirve con cuenta de entrenador. Ah, ¿qué pasó con el primero con el Uriel? Uriel ahorita vino. De hecho, él me ayudó a configurar el fondo de Chroma. Pero ya no hace live stream. Según él, va a volver a iniciar, pero quién sabe si inicie. Dice, bro, cuando pagas una tarjeta, te descuentan automáticamente el mensual. No, bro, no te descuentan automáticamente el mensual. Cuando pagas con una tarjeta, si tú quieres, vuelves a pagar el siguiente mes para que te den otro código. Funciona como un servicio. Ya compras algo y te dan el código y ya no nada más. Como cuando tú compras una prenda de ropa o como cuando tú compras algo así por internet, ¿ya? Hola Alejandro, bro, ¿qué tal estás? ¿El Pokémon Expreso sirve en Vimos? No sirve en Vimos, bro. Sirve solamente para celulares ruteados. Sí, en iPhone el hack sí es gratuito. Vamos a esperar si en esta versión lanzan una versión gratuita. Porque aún no se sabe si van a lanzar una versión gratuita. Aún solamente se van a quedar con la versión de pago. Me voy a teletransportar de acá para otro lado, porque acá solamente viene para el evento y la verdad no me convence. Así que vámonos para la Zaragoza. ¿Alguien tiene las coordenadas de Zaragoza, cracks? Por allí, ¿alguien que me pueda hacer el favor de pasarme las coordenadas del Zaragoza para irme para Zaragoza? Hola, Carlos del Toro, ¿cómo estás, crack? Máquina Fira Mastodonte. Ricardo, gracias por estar aquí, crack. Máquina Fira Mastodonte. Bro, Ernesto, yo la verdad la estoy usando, pagué con mi tarjeta y todo y no me va a tener ningún problema. Es como, ya les estoy explicando, como pagar un servicio. O sea, haz de cuenta que tú compras una camisa, algo por internet, un Play. Simplemente te descuentan el dinero, te pasan el código, pero no es como que te descuenten mensual ni nada, sino que ya te descuentan eso y nada más. Por ahora no he tenido problemas con mi tarjeta, me mandaron el código instantáneamente y me ha funcionado bastante bien, la verdad. No he tenido problemas con el hack tampoco. Saludos, Gustavo, gracias por estar aquí. Es el nuevo hack, sí, bro, ese es el nuevo hack. Por lo general, si están correctos los tiempos que aparecen en la aplicación. Es Pogo Sharp, sí, bro, es Pogo Sharp. Bueno, pues estamos probando el nuevo hack con el Pokémon Venomoth, pero ya se acabó con el Pokémon Venomoth, con el Pokémon Shielder. Gracias por las coordenadas, Phoenix. Phoenix, yo todavía no sé cómo decirte, por eso te digo, Fen. Vamos a ver por acá. 41 6 6 1 5 9 2 coma 8 9 3 6 4 1 Phoenix Team. Fen, si quieres puedes ir, ya te di mod para que puedas promocionar los servidores de Discord. Martín González, bro, muchas gracias por unirte al canal, crack. Máquina Fira Mastodonte, Titán, Tifón. No te olvides de hablarme en Instagram para pasarte la cajita de Meltan. Si quieres puedes ir promocionando los Discord para que nos vayan siguiendo. ¿Dónde es el sorteo, bro? El sorteo es en Facebook. Los que quieran estar en el sorteo, no se olviden de seguirme en Facebook. Ya después de terminar esto, juego un momento acá, luego de terminar este directo voy directamente a Facebook y seguimos con el directo. Así que cracks, vayan a seguirme en Facebook, síganme en Facebook porque le voy a estar sorteando dos claves del Pogo Sharp. Y si los directos nos va bien en Facebook, puedo sortear cada domingo dos claves de Pogo Sharp para ustedes. Y también cajas de Meltan y demás cosas. ¿Se me va a volar? ¿Por qué? No tengo... Softbank, no sé qué pasó.
Hola, bro, paso a saludar y me despido. Estoy en un lugar en el muy, dale, bro, FGHXD, muchas gracias por estar. Bro, aún no estoy bien familiarizado con el auto walk, pero averiguaré. Se me está molando todo. No sé si tengo softband, aunque no debería. No lo sé, vamos a ver. No, pues mi bolsa está llena, pero eso no me dice nada. Vamos a votar. No hay softban, eso también están diciendo, pero eso es peligroso. Lo de que no haya softban es peligroso porque... Uy, tengo muchas pociones. Es peligroso porque puede ser una estrategia de baneo para detectar las... O sea, para detectar que la gente está saltando sin protección. Así que tengo cuidado con eso, cracks. Bro, ¿cuánto queda del evento? Pues bro, aún no ha empezado Honolulu, todavía queda el evento de Shielder, pero quiero hacer primero este evento de para sacar al Mewtwo Shiny. No se sabe si está intentando capturar flies, pero es mejor prevenir que lamentar, crack. No puedo hacer mi cuenta de Facebook y Google, todavía no, bro, todavía apenas está con la cuenta de entrenador. El Pokémon no sirve en Vimos, bro. Solamente sirve para celulares ruteados. ¿Recomiendas pagar por el Pogo Char? La verdad me funcionó bastante bien. Yo, si no hubiera otra alternativa, yo lo haría. La cosa es que como la única limitante que tiene es... Bueno, lo bueno es que si es de paga, obviamente no va a pasar lo que pasó con Vimos. Que Vimos simplemente va a funcionar porque decían que no le daba, o sea que supuestamente ellos no tenían buenos ingresos, sino que esta es una aplicación directamente para Pokémon GO, así que esa es la cosa, que no van a salir con lo que salió Vimos, así que no puedo hundirle ese Growly de allá atrás. El Pogochar es sin root, sí es sin root. Yo no estoy hablando del Pogochar, estoy diciendo el Pokémon. La aplicación se llama Pokémon, no tiene nada que ver con PogoShare. Bueno, ¿en tu país está el coronavirus? Sí, bro, acá, obvio, está el coronavirus. Descarga el GPS tuyo, los servicios degradados, pero va lento. ¿Será el celular? Bro, depende mucho del dispositivo. Bro, ¿pero funciona para Gmail? Aún no funciona para Gmail, solo para cuenta de entrenadores, cracks. Aaron, no sé si hay nido de Aaron ahora, pero el árbitro no va a nida. Así que es... ¿Por qué los Growlithe huyen? Sí, esta aplicación pesa mucho menos... Bueno, no que la original de Pokémon GO no. Pero si estamos hablando de Vimos, sí pesa mucho menos que Vimos porque... Vamos a ver si puedo capturar un Growlithe. Porque el Vimos pesa aproximadamente una giga, más de una giga, como 3 gigas, algo así. Y este solamente es como descargar el Pokémon GO y ya. Simplemente lo descargas y ahí adentro viene el joystick. Se paga por mes, sí, bro, se paga por mes. ¿Cada cuánto salen los códigos del Pogo Shard? No lo sé, bro, eso es relativo. La gente se mete un día al azar y hay un código. Se mete a los 5 minutos de que se metió y ya no hay código. No es como algo fijo que ellos digan cada tanto salen los códigos. Hay gente que se ha metido y no lo has conseguido. Al mismo tiempo otras personas se meten y consiguen el código, entonces es como así. En Android 9.0 no sirven los servicios degradados, bro. ¿Cuál es su código de entrenador, bro? Tengo la lista de amigos llenos, pero cuando tenga espacio les paso mi código de entrenador, ¿vale? Pinche pendejo, no pude. Pero no se olviden de seguirme en mi página de Facebook porque allá voy a estar sorteando los juegos de PogoShark. Para participar solamente... ¡Ay! Me pica. Para participar solamente sigue mi página de Facebook porque vamos a hacer el sorteo allá. Todo depende de cómo vaya en Facebook, crack. Si hay bastante gente que me apoya en Facebook para hacer directos y todo eso, entonces lo más probable es que sortee cajas Meltan en los directos de Facebook y todo. Todo depende del apoyo. Conseguí 2 caramelos caminando. Ay, pinche vida. Con tu compañero haz 10 grandes lanzamientos y eclosionar 3 pinches huevos. A la perca, pero esto no es lo que necesito. Necesito esto. Captura un Pokémon de tipo roca y consigue una instantánea de un Pokémon de tipo bicho. Bien, Pokémon de tipo bicho. Vamos a capturar a Venonat porque no sé si tengo Pokémon de tipo bicho. Y ¿qué ubicación usas? En este momento estoy en Zaragoza, España. ¿Has probado Pokémon? No, bro, porque Pokémon es con root y no tengo celulares con root.
¿Tú lo has probado, crack? ¿Te ha funcionado? La verdad yo lo he estado viendo y me parece bastante bueno. Solamente que hay que rutear y ya cada quien, se sabe, cada quien depende de cómo rutea su teléfono y todo. Algunos de Justin funcionan bien, bro. Por ahora yo creo que ves que funcionan mucho, sino que depende del método. Por ejemplo, el FGL Pro. El FGL Pro funciona de la siguiente manera: con los servicios de grados, o funciona con el root. El Pokémon, por ejemplo, funciona muy bien, pero también funciona con el root. O el Pogo Sharp funciona bien, pero es de paga y solo funciona con cuenta de entrenadores. O sea, hay varias cosas, pero es como que unos tienen pros y otros contra. Por ejemplo, el Pokémon solo funciona con cuenta de entrenadores, eso es un contra que es bastante grande. Y lo otro es que es de paga, así que pues las personas que no tienen dinero para pagar, pues ya. Bueno, ¿qué más falta acá? Ya capturé el verano, entonces se me voló. Sí. No me estoy hablando tanto. Vamos a ver por acá. Un instantáneo Pokémon de tipo bicho y un Pokémon de tipo roca. Vamos a capturar primero el de tipo roca. Diglett de tipo roca. Dice la hora destacada de Shielder en mi ciudad. Después de 3 horas fui a 39 y no me salió ninguno. Está complicado de sacarlo, la verdad. Pimbo ya murió. Bueno, pues la verdad, los de Vimos no, nunca dijeron nada. Y cuando uno se mete al chat del Telegram de Vimos, simplemente dice que uno es solo tipo tierra, ¿no? Sí. Dicen como, pues no dicen nada, simplemente dicen Vimos murió, y el otro al azar responde, sí, Vimos murió, y no dicen nada más, y se quedan callados todos, así que supongo que Vimos han muerto, o por ahora por lo menos, no sé si más adelante. Sí, no, solamente estoy buscando el Pokémon de tipo roca, porque es lo que me preocupa. La instantánea pues la tomo ahorita, el Venomoth que acabo de capturar. Solo saqué un Shielder Shiny. 1200 caramelos, what the fuck. Pero igual, bro, felicidades por sacarlo Shiny. No habías tenido un Yodel por ahí. Hay información del Pogo Char, bro, pues por ahora había una actualización. Esa actualización hizo que... Ay, pinche Charmander. Esa actualización hizo que ahora ya los IVs del Pokémon se vean arriba, que sea más estable al entrar. Lo único es que funciona con cuenta de entrenador nomás. Y lo otro único es que es de paga. Creo que te da con la app que acabo de entrar. La verdad, bro, me va bastante bien. Con la nueva actualización que se puede ver el IV arriba, ayuda bastante. Por ejemplo, miren, arriba del Venonat aparece IV 51, 4 de ataque, 15 de defensa y 4 de estamina. Así que bastante bien. Steven Jiménez, bro, gracias por estar aquí y gracias por esas palabras. Bro, el Ditto se consigue más fácil, pero no dependiendo de en dónde, sino más bien en qué Pokémon lo busques. Ditto aparece en ciertos Pokémon, no aparece en todos, así que no trates de buscarlos en todos. Puede aparecer en Gulpin y no me acuerdo exactamente qué Pokémon aparece, pero hay ciertos Pokémon. Busca en YouTube y YouTube te dicen, yo no lo hice la verdad el video, pero sí hay un video de un youtuber que no me acuerdo cómo se llama, donde él dice en qué Pokémon salen los Ditto para que lo puedas buscar en esos Pokémon y lo consigas más fácil. Alcides Campos, bro, gracias por estar aquí, crack. Dice, ¿dónde consigo un Cubone? Bro, pues por aquí hay muchos Cubones. Si quieres puedes venirte para acá y hay muchos. ¿De dónde eres, bro? Soy de Colombia. ¿Y tú? Quiero hacer hack, pero no sé cómo. Ayuda, bro, pues este hack que estoy utilizando en estos momentos es un hack de paga. Si quieres puedes utilizarlo, pero es de paga. Bro, no se olviden de seguir mi página de Facebook, porque ahorita voy a hacer el sorteo allá en la página de Facebook. Así que cracks, sigan mi página de Facebook para que no se pierdan el sorteo. Un Eevee por acá, un Poliwhirl por allá. Pues gracias, David, por estar aquí, crack. Otro ahí por acá. Aparece mucho Diglett. ¿Y cuánto te costó? El hack, bro, vale $5 en todo lado, pero son dos claves. Aproximadamente cuesta 10.000 al mes. Bueno, vale 20.000, ¿no? Pero si lo utilizas, si lo compras con un amigo, vale 10. Porque como son dos claves, se puede utilizar con otra persona. Y si se utiliza con otra persona, pues pagan 10 y 10 y lo compran. ¿Hay algún hack gratis, bro? Servicios de grados es gratis. Root es gratis, pero es también tiene sus limitantes. Por ejemplo, servicios de grados solamente sirven ciertos celulares que son los más antiguos, como de 2017 por ahí. Si tienes un celular muy nuevo, no te va a servir. El root sirve, pero tienes que saberlo hacer, porque si no lo sabes hacer, tampoco te va a servir. Es como que cada uno tiene como su cosa, como su complique allí. Sí, bro, si me gusta el rap, escucho algunas canciones, no todas, tampoco te voy a mentir.
Bro, la página de Facebook está en la descripción, crack. Sebastián, bro, tú eres el crack aquí. No trates de engañarnos a todos. ¿Tiene riesgo de baneo? Bro, todos los hacks pueden tener riesgo de baneo. Sin embargo, yo nunca he tenido problemas con... Por ejemplo, con este hack no he tenido ningún problema de ningún cartel. Y tampoco he tenido problemas de nada con ningún hack que he utilizado. He tenido ningún problema. Algunas personas dicen que han tenido, pero yo por lo general... Pues yo respeto los tiempos de salto y todo, y no he tenido problemas. Josué, bro, gracias por estar aquí, crack, máquina fiera, mastodonte. Saludos desde Ica, Perú. Daniel, gracias por estar aquí, bro. El de Fit y... Bro, la cosa no es que el Defeat esté un Tangela. No, la cosa no es que el Defeat esté dando. Voy a explicarles a ustedes, crack. ¿Se paga mensual o a qué tiempo? Se paga mensual, bro, pero no te lo cobra instantáneo. Tú verás si compras otra. Es como una compra de un producto. Saludos, Dila. Le voy a explicar lo que sucede con el Defeat. Bueno, para los que no sepan qué es Defeat, primero. Defeat es una. ¿Cómo se llama esto? Es una aplicación que te hace eclosionar huevos. Porque es como un depurador de pasos, ¿no? Lo que hace es que simula que tú das pasos, pero en realidad no das pasos, y eso te hace abrir huevos y te hace dar kilómetros con tu compañero, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa, Defeat no fue diseñada específicamente para Pokémon GO, ¿ya? Así que, obviamente, lo que ellos hacen no es, como por así decirlo, legal, ¿ya? No se puede hacer lo que ellos hacen de darle pasos al Pokémon GO. Por eso pusieron el letrero que dice... Cada quien hace esto bajo su propia responsabilidad. No quiere decir que no, ahorita te vamos a bañar. Uy, un aerodáctil. Si alguien necesita un aerodáctil para una misión, aquí hay un aerodáctil, aquí hay un aerodáctil. Si necesita un aerodáctil, aquí hay un aerodáctil. Porque mucha gente lo necesita para misión. Y aquí está el aerodáctil. Entonces ellos pusieron la advertencia. ¿Qué se hizo el pinche aerodáctil, la verga? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste y no dejaste huella? Yo, por acá está. Vamos a ver. Ay, no mames. No puedo hundirle el Yodot. Saludos a Meteoros de Honduras, Saúl. Gracias por estar aquí, crack, máquina fiera, mastodonte. Entonces ellos pusieron más que todo. Ya se suscrito y campanita, muchas gracias, Josué. Ellos pusieron más que todo esa advertencia, no porque ahora haya más riesgo, sino más como para librarse de salud, de decir, bueno, yo ya les dije a ustedes que yo no estoy de acuerdo con eso. Si lo hacen es porque ustedes quieren. ¿Cómo puedes cargar el joystick, bro? Simplemente ve a la página de Pogo Sharp, se escribe PG Sharp y allí lo puedes... Pero es de paga, crack, es de paga, así que tendrás que pagar por él. Se está viendo lento el coso este, ya apareció. Ya se acomodó un poquito. Está viendo todo raro. Listo. Es recomendable activar la asignatura del Pogo Sharp. La verdad, funciona bien, no sé. Yo lo activo y no me pasa absolutamente nada. Bien, tenemos ahora... Por aquí tengo esto... Un segundo... Tenemos ahora... Estas dos, falta tomar la instantánea del Pokémon de tipo bicho. Así que es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Vamos con Pokémon, vamos con Venonat y vamos con la cámara. Más tarde. Vamos a tomarle... Ajá, lo que digas... Al Venonat, hola. ¡Ay, me salió Smeargle! No sé por qué está viendo en el juego todo lento. Bien, ahora nos vamos a salir. Miren, me salió Smeargle en directo. Bien, ¿dónde está el pinche Smeargle? Con que aquí estás, Smeargle. Dice que tranza, carnal. Eres el único que dice la neta. Bro, gracias por estar aquí, crack. Bien, tenemos al Smeargle. No sé qué pasa con esto, que a veces se pone lento. A veces el Power Mirror se le da un ataque y... A veces funciona bien, completamente normal, funciona tranquilo. Otras veces se pone todo lento y no veo el... No me explico por qué. Hola, bro, salúdame. Laxington, gracias por estar aquí. Y el video de ese joystick, carnal, ya está en el canal, bro, pero está un poco desactualizado porque aún, como no ha salido la versión final, pues es mejor esperar a que salga la versión final antes de traer un video ya explicando bien cómo se utiliza. ¿Estás seguro? Si pone mi nombre en la tarjeta. Bro, yo puse el mío y la verdad sí funcionó. O sea, no me presentó ningún problema. Y vamos a reclamar esto. Y la cosa fue que no me... Vamos por el Onix. El Onix, cracks, el Onix. La cosa fue que no me... ¿Qué? No me cobraron como una cuota mensual, sino que me cobraron como la compra de un producto, una camiseta o algo así. ¿Cuánto es $5? Bro, pues depende de...
¿De qué país estés? No salió Shiny Lonis. ¿Cómo estás, crack? Luis, bien. ¿Y tú cómo estás, crack? Máquina fiera. Saludos desde Ecuador, Dani. Gracias por estar aquí. Saludos para ti. Bros, no se olviden que después de terminar este directo, vamos a ir a estar en directo en Facebook. Así que, cracks, síganme en Facebook porque ya voy a estar sorteando las dos claves del Pogo Chart. Ya que simplemente se acaba este directo y nos vamos para Facebook. El Facebook está en la descripción. Por allí está el Facebook. Por aquí abajo está el Facebook para que vayan y me sigan para participar en el sorteo, cracks. Saludos, dale, José, te espero por allá en mi Facebook, crack. ¿Cuánta memoria RAM tiene tu cel? Tiene 4 GB de RAM, bro. Bueno, ¿qué sigue ahora? Hoy participo en una incursión. Llórelo porque estamos de noche. Transfiere 3 Pokémon y captura un Pokémon de tipo agua. Lo del tipo agua está bien, pero lo... Ah, sí, hay incursiones, bien. Por acá no hay incursiones todavía. 40, 49. Todavía falta mucho para que las incursiones inicien. Ah, me voy a la casa con la gorra. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Patoy? Pato... Patoy, dice ahí, Patoy. Bien, ¿y tú qué tal estás, crack? ¿Ya tienes video de este joystick? Sí, bro, tengo el video, pero está cuando el joystick apenas estaba saliendo, por lo que aún no era de paga ni nada. Igual este joystick no es como complicado de instalar ni nada, simplemente es ir a la página y descargarlo. Se instala normal como Pokémon Go y ya tiene el joystick. La cosa es que el joystick es de paga, ¿ya? Solamente para poder usarlo tienes que pagar. No hay otro modo de utilizarlo porque te pide un código al entrar y ese código pues tienes que comprarlo. Dale, bro, pues mucha suerte, crack. Espero que goces esos códigos y esos hacks. Vamos a ver por acá. Bro, pues el joystick es fácil de utilizar, la verdad. Simplemente lo que te digo. Para, oye, un Doctrio. Doctrio. La única cosa es que es de paga. Así que utilizarlo es lo de menos. La cosa es que es de paga. ¿Dónde compré el código, carnal? Bro, la página se llama así. Es súper fácil. Simplemente buscarla o... Ahí. Así se llama. Bueno, estoy una raya. Creo. Se estrena rara. Es pgsharp.com. Así es. Tal cual. Y lo pones en Google, ahí aparece bajas, ahí aparece código y esas cosas y ya. Saludos, Josué. Gracias por estar aquí, bro. ¿Ya funciona con Gmail? Aún no funciona con Gmail, bro. Solamente funciona con cuenta de entrenadores. ¿Ocupa root? No, bro, no ocupa root, pero solamente funciona con cuenta de entrenadores. Bueno, la página para ver suerte, dale, bro. Recuerden, cracks, que cuando termine este directo voy a estar en directo en Facebook, así que si quieren irme a ver a Facebook y estar en el sorteo, entonces no se olvides de pasarte por el Facebook. Otro paso a paso para sacar los códigos, voy a hacerlo, bro, voy a hacerlo pronto, aunque como es de paga, no sé qué tan a gente le interese. Sí, bro, la verdad es confiable, yo lo estoy utilizando. De hecho, cuando yo planeaba hacer el video usándolo 15 días, mirando mi experiencia con el hack y luego enseñando pues cómo lo hice, si era confiable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dura o tienes que estar renovando? Dura un mes, cada mes te dan un nuevo código. Hasta ahora me ha salido bien, la verdad, no pasó nada, me mandaron el código al instante. Bro, yo la verdad pagué con Neki Joan, fue la única manera que encontré para pagar. Así que pagué con Neki. Neki es gratis y tiene tarjeta de crédito integrada. Lexington Morante, gracias por estar aquí, crack. Gracias por esas palabras. Dice: dale, bro. Yo igual subiré el video especificando todo, cómo hice para pagar, cómo cuánto tiempo se demoró en llegar el código y todas las cosas. Solo paga la primera vez y no vuelve a pagar, no, bro. El código te lo dan cada mes. Cuando te mandan el código, dice: tienes código por válido hasta yo qué sé. Si lo compras el 10 de mayo hasta el 10 de junio, ¿ya? Entonces... Sí, bro, llevas que seas con el joystick que no te hago problemas, la verdad funciona bien. O sea, me funciona bastante bien. No he agarrado ningún shiny, bro. Estoy buscando un Pokémon de tipo agua y estoy pisando el Magikarp y no he encontrado un Pokémon de tipo agua. Saúl, bro, gracias por estar aquí, crack. Marco, saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos para ti, crack. Gracias por estar en el directo, mi bro. Bueno, en el sorteo lo voy a hacer
en Facebook, así que cracks, no se olviden de pasarse por mi Facebook si quieren participar en el sorteo. Pues bro, la verdad funciona bastante bien, ya depende de ti si por ejemplo tú quieres, no quieres iniciar una cuenta nueva o dices, no, qué pereza, la verdad yo no quiero jugar con cuenta de entrenador, quiero jugar solo con Google, pues estás en todo tu derecho también. Vamos a ver qué más era. Era participar en una incursión y transferencias Pokémon. Transferencias Pokémon no demora nada. Lo que más me va a demorar es participar en una incursión porque no he empezado ninguna. Y la que menos se demora 23 minutos con 20. Así que va a estar complicado encontrar. Además de que no sé si en la incursión de 23 minutos con 20 participe gente. De pronto en la que van a participar todos es en la de Giratina que queda por allá. Pero todavía faltan 35 minutos para esa. Complicado. Se paga automáticamente, no se paga automáticamente, te dan un código nuevo. Eso es para evitar que, por ejemplo, cada persona que se renueve y tú no quieras renovarlo por alguna cosa de que tú no quieras, no sé, que no te le gusta el hack y digas, no quiero renovarlo. Entonces tú simplemente pagas, te mandan otro código, introduces ese código y listo, funciona otra vez. Aldair, bro, muchas gracias por estar aquí, crack, máquina fiera, mastodonte. Otra vez está trabajando el pinche hack, no entiendo por qué, es el programa de grabación de la pantalla. O sea, el celular funciona totalmente fluido, normal. En lo que se traba no es el teléfono, sino el coso donde se graba la pantalla para pasar al teléfono, ya como reflejando la pantalla. Voy a tener que cambiar el programa, definitivamente hay que cambiar el programa. ¿Cuáles son los mejores lugares para ir a hacer fly? Bro, tengo dos videos, bueno, de hecho tengo más videos que voy a sacar uno esta semana, si no estoy mal, donde explico los mejores lugares para hacer fly, así que puedes ir a ver ese video si gustas, si quieres, crack. Dale, bro, estás en nivel 27, bastante bueno, bastante bueno. La verdad, el Pokémon funciona bastante bien y es fluido, da los IVs, ya estás en nivel 27, imagínate. O sea, nivel 27 es un nivel alto, ya llegas a nivel 20, ya consigues 100 IV, ya consigues Pokémon para la liga. De hecho, ya en nivel 20 puede tener Pokémon buenos para la liga 1500 y 2500. El evento de Canto terminó, no, bro, no ha terminado. Faltan 3 días para que termine. Josué, bro, gracias por estar aquí, crack, máquina fiera, mastodonte. Dice, ¿yo puedo vincular mi cuenta de Google con el hack? No, bro, todavía no puedes vincularla. Todavía no puedes. Tienes que... solamente con cuenta de Club de Entrenadores funciona. Bro, soy de Colombia, ¿tú de dónde eres, crack? No, bro, los envío donde hoy los códigos no sean todas las noches. Voy a ver si hago más sorteos y todo. De hecho, no hago envío todas las noches. Solamente que un suscriptor me regaló dos códigos para darlos a mis suscriptores, que obviamente eso va a ser todo al azar y los voy a dar en vivo. Y los voy a dar por Facebook. Voy a ver si en Facebook sigo haciendo más directos cuando cojo un público más grande. Por ejemplo, podemos hacer unas dinámicas que sean sortear una caja de Meltan cada noche, cosas así como para las personas que estén conmigo en Facebook también. ¿Por qué está tan lento el hack? No lo sé, bros, pero les pido disculpas porque la verdad está bastante lento. Saludos desde Ecuador, máquina. Juan, gracias por estar aquí, bro. ¿Con qué capturas la pantalla? Uso la app Power Mirror para reflejar desde aquí hasta allí. ¿Allí se funciona en Android 9? Sí, bro, sí funciona en Android 9, pero solo funciona con Club de Entrenadores y es de paga. Saludos desde Ecuador, máquina. Juan, gracias por estar aquí, bro. Muchas gracias, Torres Flores, por ayudarme con las coordenadas, crack. Para los que quieran venir por acá a dar un paseo, a darse una vuelta, pues por acá vamos a estar. Dice, bro, tengo dos cuentas de Google y una de entrenador. Si me hago este canal mi plata, puede ser que me des una caja de Meltan por cada cuenta. Únete, bro. Únete al channel. Y luego arreglamos. ¿Qué otra forma hay de pago que no sea tarjeta de crédito? Según Bitcoin, pero no creo que alguien tenga Bitcoin. ¿Puedes dar licencia, bro? No tengo licencias, como que a mí me den licencias. La que tengo yo la compré y las que me dieron me las dio un suscriptor, así que no puedo dar licencia. Si nos va bien en Facebook y tenemos bastante gente, podría ser, por ejemplo, que no estoy diciendo que vaya a pasar, depende de cómo nos vaya en Facebook. Saludos, Josué, saludos, Diego, gracias por estar aquí. ¿Cuál es el mejor evento, mejor lugar para evento de Canto, bro? La verdad, en Zaragoza funciona bien para todos los Pokémon. Y las incursiones, porque siempre están ocupadas. Por ejemplo, no se sabe qué tal nos va bien en Facebook. Si nos va bien en Facebook, podría sortear una caja de Meltan diaria para que una persona se la gane, obviamente.
Y podría sortear dos códigos de PogoChar todos los domingos en Facebook, ¿ya? Todo depende de cómo nos vaya en Facebook. Si nos va bien, puedo hacer directos diarios jugando y al final del día sortear la caja, y los domingos puedo hacer el sorteo de los códigos. Todo depende de cómo nos vaya, y si nos va bien, pues sigo haciendo directos. Si no, pues simplemente hago directos aquí en YouTube de vez en cuando. No me deja instalar el PogoChar, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué te sale, bro? Recuerda que tienes que desinstalar primero el Pokémon GO normal antes de desinstalar el PogoChar, ¿no? No lo puedes instalar encima. Yo sigo farmeando en Nueva York, conseguí 300 caramelos de Dratini. Han salido muchos de Ojo IB, pero bueno, para caramelos, varios chenis. Dale, bro. Felicidades y tienes mucha suerte, crack. A mí ahora no me ha salido nada por acá, nada interesante. Y no puedo hacer nada porque falta mucho para que inicie la incursión. Deja tu like si quieres que ella te ame, así es, crack, deja tu like. Como dice Lautaro, si quieres que ella te ame, deja tu like en este directo para ser más crack. Si tú eres crack, te vas a volver el doble de crack si dejas directo aquí. ¿Quién en la caja Meltan? Bro, viene un Pokémon que se llama Meltan, que solamente se puede conseguir mediante la caja Meltan. Saludos para UI Gamer, crack, gracias por estar aquí, mi bro. ¿Sabes cuándo salen más cupos para entrar sin pagar al hack? Bro, eso es aleatorio, no es como que salga un cupo cada cierto tiempo, sino que ellos simplemente abren. Si tú entras a una hora en específico que ellos estén repartiendo códigos, tienes suerte, y si no, pues entonces no, ya es como así. ¿En dónde estás en Pokémon GO? Estoy en España, Zaragoza, bro. Andy, bro, eso es lo que... ¿Cómo se consigue la caja Meltan? Solamente se puede conseguir si la transfieres desde el Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee a Pokémon GO. Saludos de Nueva York. Eres lo mejor de la comunidad Pogo. Muchas gracias, Axel Escobar, crack. Gracias por estar aquí. Máquina fiera mastodonte. Buenas noches, crack. Espero que estés bien. Un saludo desde el Perú y muy buen trabajo que haces. Dale, Rafael. Muchas gracias por estar aquí, bro. Gracias por estar en el directo, crack. Caracas, no se olviden de que ahora, después de que termine este directo, vamos a ir a Facebook a hacer el sorteo. Así que todos los que están acá, si se quieren pasar a Facebook para el sorteo, pueden pasarse a Facebook. Allá vamos a estar sorteando la cuenta. Creo que se volvió el Pucho Growly. Ya lo vimos, pues, bro, lo más probable es que sí, porque no se pronuncia, no dice nada al respecto, crack. Un programa en la aparición de Giratina de las de Omics coordinadas. Bros, ponte en las coordinadas de Stephen para que lo ayudemos en las incursiones de Giratina. De Odite, bro, gracias por estar aquí, crack, que no fuera más tonte. Así que agregas amigos a un bro, le tengo la lista llena, pero en cuanto tenga espacio les aviso, bueno. Diego Pokémon, bro, gracias por estar aquí, crack. Creo que lo voy a comprar, dale, bro. Te deseo suerte con el hack, crack. Vamos a ver por acá que aparece, si aparece algo interesante. Pero me está saliendo Shiny, pero no me ha salido Shiny aún. Así que... Saludos desde Santa Catarina, Eric, bro. Pues saludos para ti, crack. Gracias por estar aquí. Saúl, bro. Gracias por el consejo. ¿Dónde está el puente? ¿Por allá? Ah, por allá, al otro lado del puente. Gracias, crack. Sé que no tantos amigos llegarán a 40. Sí, bro, la verdad, sí. Aunque... Esperemos a ver qué sucede. Saludos de Bogotá. Si ya tengo una Key y actualizo el juego, sigue funcionando. Sí, bro, sigue funcionándote la Key. La cosa es que... después de que acabe el tiempo de la Key, ya no te funcionará más la Key. Crack, ¿tú has jugado en el juego de cartas coleccionables? ¿Cuál es ese juego, bro? Titán, extraño el mismo. Yo también, crack. Ambos lo extrañamos, todos lo extrañamos. No es gratuito, bro. Ya no sé hablar. No es gratuito, bro. Vamos a ver a este Krabby. Krabby es uno de los Shinies más difíciles de conseguir. Bro, ¿cómo puedo usar mi cuenta? ¿Cuál cuenta, bro? ¿Cuántos Shinies llevas, bro? Cero, menos cero, menos 50 Shinies. Tengo que darle Shinies a Niantic. Bros, también pueden dejar su código de entrenador allí por si quieren dejar su código de entrenador, cracks.
para que tengan amigos, y teniendo amigos pues pueden estar allí. Por si alguien necesita un Charmander, yo no lo puedo capturar porque a mí con mi nivel no me sale 100% IV. Pero si alguien quiere un Charmander de 100% IV, ahí Carlos nos está ayudando con unas coordenadas. ¿Aún no consigues varios color? No, Natalia, nada de varios color por ahora, nada. Gratuito. Vamos a ver por acá. Hay dos auras y un Squirtle. Existe el FGL Pro, existe el Fly con Root, pero todo depende de tu dispositivo. Cada uno tiene como sus trabas. Hoy sé que un Limit Shiny, felicidades, bro. Me podrían. ¿Cómo te compro la Camelton, bro? Joel, solamente te unes al canal, el botón de que dice unirse de aquí abajo, te unes al canal y ya tendrás una caja Meltan. Una, dos o cuatro, dependiendo del plan que escojas, claro. Saludos desde Perú, eres un crack. Gracias por estar aquí, Hernán. Tú eres el crack, máquina. Vamos a ver. El Fly con Root es bellísimo, sí, bro, pero hay que saberlo muy bien hacer porque te puede salir mal. Acuérdense que se pueden salir mal. Dice Oli Oli, un saludo. Espera, que no alcance a leer Natalia por acá. Un saludo para ti y para mi novio, que logró conseguir a un Shielder 90 IV. Felicidades para ti y para tu novio. Natalia, gracias por estar en el directo. Vamos a ver por acá. Saludos, bro. Gracias por estar aquí. Vamos a ver. Así que sí, bro, no se olviden de que después de aquí nos vamos a ir a al Facebook para sortear las claves. Y si quieren estar por allá conmigo en Facebook, pueden estar conmigo por allá en Facebook. ¿Qué consecuencias de rutear trae mi cel, bro? Es que el proceso, no es que traiga consecuencias, sino que el proceso puede salir mal. Entonces, pues, hasta incluso hasta se puede dañar tu teléfono si no lo sabes hacer bien. Joel del Prado, muchas gracias, crack, por unirte al canal. No te olvides de hablarme al Instagram, mandándome la captura para pasarte tu cajita de Meltan. ¿Crees que yo sea recomendable comprar la K, bro? Pues yo compré la K, yo la pagué, y la verdad, a mí no me ha salido nada malo, me ha funcionado bastante bien. Ahora sí, estoy funcionando el Pogo Char. Así funcionando el Pogo Char, dale, bro. Gracias por estar aquí, crack. Vimos, ya murió, ¿no? Pues, bro, ush. Tres Wilmer. Efraín, bro, pues muchas gracias por haberte pasado por el directo. ¿Qué más? Esperen. Vimos, ya murió, pues no se han pronunciado al respecto, crack. Así que lo más probable es que sí, porque no dicen nada, no aparecen, no hablan, no nada, es que no nada. Hernán, cara, gracias por estar aquí, bro. ¿Cuándo crees que los juegos gratis serán limitados? ¿Hasta cuánto crees que los códigos gratis serán limitados? No lo sé, bro. Ni siquiera sabemos si vayan a abrir códigos. O sea, ni siquiera sabemos si vayan a dar códigos gratis ilimitados. O simplemente vayan luego a poner uno de paga. Es que todo está muy confuso. Todo está muy confuso, cracks. Por eso, saludos, saludos, corazón, corazón a mí que dices. Yo pienso hacerlo. Pero no sé qué tantas personas quieran saber 50 cosas sobre mí. Así que a veces lo pienso y a veces digo. Pues no sé. ¿Qué era? ¿Funciona el hack? Pues para mí funciona bastante bien. ¿Cuál es tu Shiny favorito? Yo creo que Rayquaza Shiny es mi Shiny favorito. De por sí los Shiny de color negro me gustan mucho. Por ejemplo, Charizard también me llamó mucho la atención, así que... Es que los Shiny verdes es como... ¿Por qué Shiny verde? O sea, no es que el verde no me guste, sino que... Es que ¿por qué verde? Tantos colores que hay. ¿Por qué todos tienen que ser la mayoría verdes? Aún no es recomendable comprarlo, la verdad, bro, lo he estado probando bastantes días y por ahora yo podría decir que sí lo podrías comprar y que no pasaría nada. Sin embargo, antes de hacer el video lo probaré unos días más para que, pues para poder ver y todo eso, qué tal confiable es y todo. Y luego haré un video de cómo comprarlo, de esto fue mi experiencia, si me falló, si no me falló. Fernan Friki, bro, gracias por estar aquí, que era como que la fiera más tonte. ¿Qué edad para hablar es esa? Se llama Pogo Char, bro. Si le puedes dar vueltas al Pokéstop, sí, bro, si le puedo dar vueltas. Si puedo capturar Pokémon, puedo darle vueltas al Pokéstop.
tantos Wailmer, sí, muchos aparecieron de la nada. Me cogieron. Mira, bro, vamos a darle. Quítate de aquí, medallita. Vamos a darle una girada a la Pokestop. Chu. Ah, bueno, la bolsa está llena, entonces espere. ¿Por qué está llena otra vez mi bolsa? Uf, tengo 400 cosas. ¿Qué voy a borrar de aquí? Pero es que no hice gracia. Uf, que tengo muchas Pokeball. Vamos a borrar Pokeball. Vamos a borrar así. Listo, ahora sí. Vamos a girar. Listo, ya giro. Sí, bro, todo se puede hacer normal. Vamos a acomodarnos la gorra y listo. Ahora sí. Carbine nivel 100, bros. Si alguien necesita un Carbine nivel 100, ahí está un Carbine nivel 100. Algún lugar tendría muchas personas para vencer incursiones. Acá, bro, Zaragoza, España, siempre hay personas. Viernes 29, siempre hay personas. Dos personas pueden jugar con el código, bro. O sea, puedes dividirte la paga con un amigo para que dos personas jueguen con el código. Hace rato estaba esa cosa en la pantalla y no me he dado cuenta porque no me habían dicho, cracks. Ya no sale Meltan Shiny, bro, no, por ahora no está saliendo Meltan Shiny, solamente cuando lo activan para eventos. Y no sé si lo van a activar ya de manera definitiva, pero por ahora no está saliendo. ¿El Pokéball va a ser gratis? No se sabe, bro. No lo sé. Ahora te pregunto de nuevo, ya te respondí. Sí, bro, pues la verdad a mí ha funcionado bien. No sé cada quien allá si quiere, eso ya depende de gustos, depende de si quiere hacerlo o no. Pero la verdad también ha funcionado bien. Rodrigo, bro, pues la verdad yo estoy utilizando el Pogo Sharp y me ha funcionado bien. No sé si tú lo quieres descargar, probar, solamente funciona con club de entrenadores y la app es de paga. ¿Ya habrá directos más seguido, bro? Lo más probable es que sí. Depende de cómo me vaya en Facebook. Es que quiero hacer directos en Facebook para tener más como relación con las personas más cercanas. Poder hacer sorteos con las personas que les gusten más los directos que los videos, más que todo. El juego de Pokéball está durando 17 días, no eran 14 días. Depende, bro. Por ejemplo, el de paga dura 30 días, o sea, un mes. Saludame, guay, Leonardo, bro, gracias por estar aquí, crack, máquina fiera, mastodonte. Anthony, la verdad me ha funcionado bien, no he tenido problemas de baneo. El código me llegó al instante cuando pagué con la tarjeta. Varias cosas, me llegó al instante, no me ha presentado fallas, etcétera, etcétera. ¿Cómo será el sorteo, bro? Simplemente estaremos en Facebook y una persona al azar se llevará los códigos. Bueno, una persona, no dos, porque son dos códigos. Una persona se lleva un código, otra persona se lleva otro código. Saludos, Josué, crack. Hola, crack, el Haku Logistics, como quieres llamar, es de iOS. Que de iOS te muestra los IVs y los Shinies. Los Shinies no te los muestra como tal, no es como que te diga ese Pokémon es Shiny y tú vayas y sea Shiny, sino que te muestra los que tienen probabilidad de aparecer Shiny. O sea, hay unos Pokémon que están liberados Shiny, otros que no. Y uy, me quedé río. Y el... él te muestra qué Pokémon tienen probabilidad de Shiny. ¿Cuándo es ese sorteo, bro? El sorteo va a ser ahora. Yo termino de hacer directo acá y voy directamente a Facebook a seguir el directo. Así que los que quieran seguirme en Facebook y participar en el sorteo, crack, no se olviden de seguirme en Facebook. Pueden ir ya mismo a Facebook, está en la descripción. Van a Facebook, me siguen y ahorita cuando termine el directo acá, voy a hacer el directo allá donde de los ganadores de los códigos. Así que, cracks, los veo por allá en Facebook, crack. Los veo en Facebook. Yo veré, ¿no? Yo veré, cracks. Si estamos en Facebook, también tienen que estar en Facebook. Estamos en YouTube, también tienen que estar en Facebook participando por esos códigos, crack. Elías, crack, gracias por estar aquí, mi bro. Crayos, gracias por estar aquí, mi bro. ¿Qué tiene el joystick de beneficios? Pues, bro, puedes ir a cualquier parte del mundo estando en tu casa cuando no puedas salir, como por ejemplo ahora. Miguel, bro, gracias por estar aquí, crack, máquina fiera, mastodonte. Dale, bro, ahorita te responderé, Joel, cuando termine el directo, ¿vale? ¿Te cobran mensual o tú decides volver a comprarlo? Uno decide volver a comprarlo, crack. Pues, Brian, gracias por esas palabras, mi crack. Mi máquina, mi fiera. Vamos de nuevo al otro lado. Vamos a cruzar. ¡Caminando por el agua! ¿Qué pasó con Vimos? Bueno, bro, Vimos no se reporta, no dice nada. Dice, ¿y qué tiene especial el Pokéball? Además de que tiene la entrada segura a Surfly. Pues, bro, no tiene nada especial, no es ninguna otra aplicación, sino que solamente funciona, te funciona bien si, por ejemplo, no tienes, no eres root,
no tienes un celular para servicios degradados y tienes un celular que sea más de Android 8.0, puedes utilizar el Pogo Sharp y te funcionará bien. Y aparte de que te funciona bien, pues te muestra los IVs, supongo, arriba del Pokémon, que supongo que será algo, ¿no? ¿Qué más dicen por acá? Yo puedo caminar. ¿Para cuándo otro directo, crack? Depende mucho de cómo nos vaya en Facebook hoy. Dependiendo si nos va bien, nos vamos viendo a ver qué más seguidos. Hola Matías, ¿qué tal estás, crack? Dice, ¿cuánto vale el Bogo Char? Vale $5, bro. $5 el mes. Sí, bro, es con Pagadam. Pokémon Expreso Dabam. No lo sé, bro, no lo he probado, entonces no podría darte una opinión que yo diga que sí daban o no daban. Yo llevo usando un poco más de una semana con mi cuenta principal y no he tenido ningún problema. La verdad yo tampoco, bro, yo la llevo utilizando y no ha pasado nada. Lo he utilizado para volar, para mostrar las ubicaciones de los videos, voy de un lado a otro, no he tenido ningún problema. Probé el poco del código, el hack, a fuerzas por tarjeta, sí, bro. Bueno, si tienes Bitcoin, puedes usar Bitcoin, pero... De tarjeta a Bitcoin, pues supongo que la tarjeta. Si le van a necesitar para las cuentas de email, no lo sé, bro. La verdad es que no lo sé. Bro, no sé si Pokémon Expreso Doban porque no lo he probado. $150 mexicanos, pero recuerden que el código es para dos personas, ¿no? Así que pueden pagarlo, por ejemplo, de 75 y 75 para que pues puedan tener allí los dos el código. ¿Terminaste el desafío de canto? No, bro, no lo he terminado. De hecho, apenas lo inicié porque quería hacerlo en directo con ustedes. Así que apenas lo inicié ahora, pero no he podido hacer nada porque hemos estado acá. Hemos estado por acá y no hemos podido hacer la incursión que está por allá, que le faltan 14 minutos. Charmander es bueno para el PvP. Yo uso el Charizard para la Liga 1500 y me funciona bastante bien. Yo puedo caminar. Si no han visto ese video en Facebook, tienen que verlo. Es muy, muy bueno. Uno de los mejores videos que he visto, la verdad. Yo le daría el Oscar. ¿Ya dieron subban a cuenta de Pokémon Expreso? Sí. Es para Android, sí, bro, es para Android, pero es de paga. Y solo funciona con cuenta de club de entrenadores. Pero funciona bastante bien. ¿Qué usas para hacer fly? Pogo Sharp, bro. ¿Para cuándo vas a hacer el nuevo fly, bro? Pues si quieres lo puedes comprar ya y te va a funcionar solamente con cuenta de club de entrenadores. Así que ya tú dependes. Macbolas de moco, gracias por estar aquí, crack. Máquina, fila, más. Uy, un Arcanine. Yo para que lo termines, al final no me tocó Shiny, bro. Pues, que la siempre. Pero lo bueno es que un Mewtwo es un Mewtwo, crack. No vamos a desperdiciarnos un Mewtwo, un Mewtwo. Es un Mewtwo, tú sabes que es un Mewtwo, crack. Sí, está chido el video de Forret, sí. Ojalá no se vaya a ir el pinche Arcanine, por favor, Arcanine, no te vayas a ir. De hecho, todavía no tengo ni Ultra Balls. Creo que, sí, Super Bowl sí tengo. Pero no tengo Ultra Ball porque no soy nivel 20. ¿Dónde se compró el hack, bro? La página se llama pgsharp.com. Y ya ahí se puede hacer todas las transacciones en la página oficial. Dicen que Pokémon Expreso y Dabat van, por eso es importante no usar de él. Pues, bro, la verdad no lo he probado porque creo que Pokémon es con root nomás. Dicen que hay gente que le funciona bien, así que todo depende de cómo lo utilicen también. Bueno, tenemos un Arcanine que ni siquiera vi qué nivel es. 1127, bueno, no está tan mal. Lo podría luego subir para la Liga 1500 en esta cuenta que es nueva de club de entrenadores. Pa, 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 pa. Sí, bro, ya no se cierra automáticamente. Ya la app, la verdad, ya está bastante estable. O sea, uno entra normal, no hay nada. ¡Guau! Ay, no lo cogí. ¿Qué pasó con Mimos, bro? Pues Mimos nunca dijo nada, básicamente esa podría ser la respuesta más acertada. ¿Me puedes dar el dato de qué versión de Magisk utiliza para hacer root? Bro, la verdad no sé de tema root porque yo nunca he hecho el root, así que no podría aconsejarte, crack. No quiero darte un consejo que la verdad no te vaya a servir y pueda perjudicarte, mi bro. Dice, ¿cuánto cuenta la app? ¿O será cuánto cuesta? Sí, se fue Sock. Si es cuánto cuesta, cuesta $5 al mes. Pero para dos personas, así que lo puedes pagar con un amigo para que puedas utilizarlo si tú deseas. Bruce. 6 minutos, Bruce. 6 minutos. Y
nos vamos para el Facebook, para que participen para las cuentas de PogoChar. Bro, creo que de iPhone 6 en adelante se puede utilizar el Ispo Fair para hacer flight. Hola crack, ¿es confiable o no? La verdad, yo lo estoy utilizando, crack, y a mí me ha parecido que me funciona bastante, bastante bien. No he tenido problemas con él, me dieron el código bien, todo funcionó bien. Así que yo diría que sí, pero pues yo pienso hacer un video más a fondo cuando llegue 15 días con el hack utilizándolo y todo. The Angel Pro, gracias por estar aquí, crack, máquina fiera. Si entro a Vimos y entro al Pogo, ¿funcionará? No, bro, no pasa de la mitad. ¿Cree que si otro de Android necesita? Bro, funciona Android 8, funciona Android 9, funciona Android 10, Android 7. Así que el Android no es algo que influya mucho. iPhone 6S, sí, funciona bien, ¿cierto, crack? Crack, mandame un saludo, yo me conseguí un Rayquaza o Dialga o Palkia. Pues bro, tienes que esperar a que sean incursiones, que pronto volverán a salir. Pero Jair González, muchísimas gracias por estar aquí, crack, máquina fiera mastodonte. Lo más probable es que vuelva a salir pronto Rayquaza y Dialga y Palkia. No han salido Chinese, así que lo más probable es que salgan pronto. Tenía Nightbot, pero no lo configuré porque formateé el PC. Al formatear el PC tiene que volverse a configurar todo. Y no alcancé a configurarlo. Hay que volver a pagar, bro, Iván, para que te den un nuevo código. Eso es por si, por ejemplo, tú no quieres renovar y... Mejor dicho, es como comprar una camiseta, ¿ya? O sea, si tú compras una camiseta, la compras una vez. Si quieres hacer camiseta, la compras otra vez. Te dan un código por si, por ejemplo, no quieres volver a renovarlo, entonces tú eliges. ¿Quieres renovarlo? Sí, tener el código y sigue jugando normal. Igual el pago no se demora mucho. ¿Tienes planes de seguir haciendo lives en Facebook? La verdad es que sí. Depende de cómo nos vaya, la verdad, pienso hacer... lives, jugando, no sé, algunos otros juegos, pero que todo tenga que ver como con la temática de Nintendo, Pokémon, etc. Pero sorteando cosas para ustedes, por ejemplo, sorteando cajas Meltan en un directo. Por ejemplo, podemos hacer temáticas de sorteando una caja Meltan al día por el directo. Y por el directo que estén, podemos sortear dos claves de PogoChar cada domingo y así. O sea, ir como haciendo eventos para que la gente que esté allí en Facebook pues se sienta amena, se sienta a gusto. Todo depende de cómo nos vaya, cracks. Yo sé que ustedes, como son una comunidad excelente, van a estar allí en Facebook también. Cuando caigas Meltan, bro, pues esperemos a ver qué tal nos va. Si nos va, hacemos un currículum con directos diarios en Facebook. Los directos diarios en Facebook, entonces vamos a estar dando las cajas Meltan ahí. Como una vez al día, al azar, se gana un suscriptor, uno de los seguidores de Facebook, una caja Meltan. El otro día sorteamos otra caja Meltan, el otro día otra caja Meltan. Y los domingos, que se hagamos directo, o los sábados, no sé, porque no sé si los domingos puedo hacer directo, me dedicaría a descansar. Sorteamos dos claves de PogoChar para que la gente se las gane. Así que, ¿qué pasa con el SoftBank? Bro, no sé qué sucede con el SoftBank. Según está deshabilitado, pero lo más probable es que más adelante las van a habilitar y lo más probable es que mejor no usar de eso debido a que puede ser una jugada de Niantic para pues atrapar más plays. Hermano, ¿qué tal estás, crack? Gracias por estar aquí, hermano mío. Bro, ¿cómo se usan las coordenadas en el Pogo? Bro, es sencillo, simplemente, por ejemplo, tienes un joystick, ¿no? El joystick que yo tengo en esos momentos. Te pasan unas coordenadas, tú le hundes acá donde dice mapa, en el hack, acá abajo de la estrellita dice map, le hundes allí, le hundes acá en la lupa de arriba, pegas las coordenadas que te dieron, cuál haya sido las coordenadas que te dieron, y le das a teleport. Y listo, así funcionan las coordenadas. No estás farmeando, bro, Zaragoza, España, lugar de farmeo oficial. Bueno, bros, 10:58, 2 minutos, nos vamos para Facebook, donde vamos a estar sorteando las dos claves del PogoChar. Así que no te olvides de ir para Facebook, mi crack, máquina fiera mastodonte. Tampoco te olvides de darle like al directo si quieres más directos como este, mi crack. ¿Quieres más directos como este? Dale like al directo para yo seguir haciendo más directos así. Carlos Zambrano, bro, ¿qué tal estás, crack? Espero que estés muy bien, bro. ¿Se requiere root? No, bro, no se requiere root, Kelvin, pero el hack es de paga y solo sirve con cuenta de club de entrenadores. Un Growlithe y un Venonat. PogoChar es gratis aún, bro. Las llaves gratis son muy difíciles de encontrar, así que yo tengo una de paga, por ejemplo. Es muy riesgoso usar el hack, bro. La verdad, yo lo he usado y no me ha mostrado ni carteles, no me ha mostrado nada. Sin embargo, te recomiendo que lo uses en una cuenta secundaria por si acaso, para que no corras ningún riesgo. Y luego, cuando tú ya veas que no pasa nada, pues empezar a usar en tu cuenta principal. Ya casi empiezan los códigos, pues, bro, eso lo reparten como al azar, así que no podría decirte yo cómo lo van a repartir.
Dice root tutorial para cuando en el canal. Pero no puedo hacer tutorial de root debido a que cada teléfono se rutea de un modo distinto. Entonces, como cada teléfono se rutea de un modo distinto, no puedo hacer un tutorial englobando todos los celulares. Y eso pues va a ser como, ¿y yo cómo ruteo el móvil? ¿Y por qué no me enseñas a rutear mi móvil? ¿Y cómo se rutea el Moto G Plus? No sé qué. ¿Y cómo se rutea el S9? No sé qué. ¿Y cómo se rutea? Entonces no se puede hacer un celular así, la verdad. El Xbox ya no está haciendo variado, la verdad no sé, bro, pero... Según la página oficial de Dispofer, dice que por ahora lo hacemos con cuenta secundaria, así que es mejor hacer caso. Bueno, bros, un minuto. Ya saben, crack, ya saben, bros. Facebook, en la descripción. Síganme en Facebook para seguir el directo allá, cracks. Allá vamos a seguir el directo. Así que no se les olvide seguirme en Facebook. No se les olvide seguirme en Facebook. Vimos, no se sabe, bro. Por ahí debe de andar. Pero no se reporta ni dice nada. De nada, crack. Gracias a ti por estar aquí. Cracks, no se olviden también de darle un like al directo, que eso ayuda muchísimo para hacer más directos como este. Bogucha, seguro en cuanto me entero tarjeta de crédito, bro. La verdad, yo puse mi tarjeta de crédito. Yo la puse para probar si era verdad, si era mentira, saber qué pasaba. Y la verdad, me llegó el código al instante. O sea, no sé no ponerla. Me llegó el código. Me dijeron, este es tu código, ponlo en Pokémon GO. Y me dieron una factura como cuando uno compra un producto, tipo una camiseta, tipo unos zapatos por internet. No es como una suscripción cada mes, sino que te cobran simplemente por el código y ya te sacan la tarjeta de allí del sistema. Ni se lo estaba usando el Xbox y 0 gramas. Pues bro, me alegro que no te haya pasado nada, crack. Saludos, Gabriel, gracias por estar aquí, mi crack. Dice, hola, acabo de entrar. ¿Será que hay un hack para Motorola C Plus? Este te puede servir, yo creo. Eres un grande, bro. Gracias por estar acá, LC. Te pondría un me importa en peso. La nueva reacción que todos quieren. El me importa. Saludos desde México. Saludos para ti, Leopoldo. Crack, gracias por estar aquí. Brandon, hola, ¿cómo estás, bro? Hola, LC. Gracias por estar aquí. Bueno, bros. Crack, bros. Bros, crack. ¿Dónde es ahí, bro? Zaragoza, España, crack. Entonces, en Facebook, crack. El directo en Facebook dice en 10 minutos. Voy a tomar algo de agua, ir al baño. Y a las 11 y 10 aproximadamente vamos a estar en Facebook, porque vamos a estar sorteando las dos claves de PogoChar. Así que, crack, si tú quieres escalarse la clave de PogoChar, ve a mi Facebook, está en la descripción. Directo en Facebook en 10 minutos en mi página de Facebook. Atento, activa la campanita de Facebook también, mi crack. Para estar por allá, igual yo creo que vamos a hacer directos más seguidos por allá, así que todos los días podemos estar ahí viéndonos en directico, cracks, viéndonos en directico, todos nosotros aquí hablando. Muchas gracias por estar aquí, LSD, crack, gracias por estar aquí. Si quieres puedes pasarte por el Facebook. ¿Qué lugar es ese, bro? Eso es Zaragoza, España, por si quieres pasarte por acá. Saludos desde Argentina, gracias por acá, gracias, crack, por estar acá, por pasarte. Espero verte en otro directo, mi bro. ¿Tienes tutorial de cómo hacer fly? Ya siendo root, no, bro, no tengo tutorial porque nunca he utilizado el root, ya que el root... Eso inspira como a gente a hacer root y la verdad eso es como que cada quien mejor tome su decisión de ser root. Salame, yo suscribí mi buen Delirio. Delirio, bro, muchas gracias por estar aquí. Que la cama que me fiera mastodonte. Partidas de notificaciones me llegan siempre tarde, bro. Vámonos para Facebook. Todos los que quieran ir a Facebook para participar en el sorteo, Facebook aquí abajo en la descripción. Nos vemos en Facebook en unos 10 minuticos. Yo ahí, Facebook también notifica cuando inicio directo, así que los espero por allá, mis cracks, en Facebook. Ya saben. Bueno, en caso de que ganen el código, ¿cómo nos comunicamos? Los que ganen el código simplemente me hablan al interno de Facebook o al Instagram. Yo les aviso por allá y me mandan captura de que ese perfil sí sea de ustedes. O sea, que todo sea seguro. ¿Ya? El SD, bro, el Fly es de paga, crack. Porque ¿qué tal de ocupar el... ya se puede ocupar el app del hack, sí, bro, pero es de paga. Es de paga y solo funciona con clubes de entrenadores, cracks. Bueno, bros. Bros. No se olviden dejar su like. Nos vemos ahorita. Corazón para todos ustedes. Y mis cracks, nos vemos en Facebook Gaming. Facebook Gaming. ¿Cómo se participa? Allá en Facebook Gaming les digo, cracks. Vamos para Facebook todos. Simplemente síganme en Facebook, que allá voy a hacer el directo dando los ganadores. Bueno, tengo que pagar mi buen. Soy de México. Bro, el hack se paga $5 el mes.
pero funciona para dos personas. O sea, puedes pagarlo junto a un amigo y ese amigo tendrá la misma clave que tú y funcionará para ambos teléfonos, ¿ya? Así que puedes dividir eso en $2.50 aproximadamente. Crack, muchas gracias por estar aquí en este directo. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden ir a mi Facebook, que está en la descripción, porque de aquí vamos a ir a Facebook y allá vamos a hacer el otro directo, mis bros. Los espero en Facebook Gaming. Los quiero mucho a todos. No se olviden de dar un like y nos vamos para Facebook. Nos vemos en Facebook en 10 minuticos, crack. Atentos Facebook, atentos Facebook. Crack, nos vemos ahorita. Chao, cracks. Los quiero a todos.